Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el gusto, el privilegio, nos sentimos muy honrados con la presencia del doctor Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, quien es el director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Un distinguido maestro que ustedes ya lo conocen, crítico constructivo, a mi juicio es la persona que en este momento más sabe de esta materia de los procesos orales penales en México y tengo una gran satisfacción, Carlos, de que estés con nosotros que nos acompañes y que con tu sabiduría, bueno, pues nos des luces en esta materia que es tan no, importante. pues muchísimas gracias, Julián. Es un placer estar contigo. Muchas gracias. Compartir estos momentos contigo aquí en tu programa de gracias. televisión. Car tan visto gracias, y tan Ernesto. Este, este tema que ustedes vieron en la pantalla tiene una, un enfoque muy importante. Al cuestionar o problematizar la materia para decir cuál es la situación actual de los procesos orales penales en México. Esta cuestión adversarial que es tan importante y que hago una brevísima referencia, en el año 2008 se inició esta reforma constitucional, esto es muy importante, no es una reforma penal, es una reforma a la constitución que desemboca fundamentalmente en la cuestión del proceso oral penal y de ahí por imitación extralógica se han prendido, se han cogido otras personas para decir hasta el mercantil, el civil, el no sé si hasta el agrario vaya a entrar en esto, pero el origen es el derecho oral penal con propósitos fundamentales. Yo le pediría al maestro eh, Carlos, Ernesto Barragán, que nos ubique, sobre todo a la distinguida teleaudiencia, a quienes poseen la ciencia del derecho y a quienes no, para que nos ponga en, al día, nos diga eh, de qué vamos a hablar y sobre la marcha yo iré eh, formulándole a él algunas preguntas para que juntos ustedes y yo vayamos aprendiendo esta materia. Carlos. Pues muchísimas gracias. Bueno, primero que nada yo quisiera irme un poquito más atrás. Eh, remontarme un poquito a antes de la reforma del 2008, donde todas las campañas políticas tendieron a la situación de presentarnos como una panacea los juicios orales. Y nos decían: una vez que tengamos el juicio oral, resolvemos todos los problemas de México, la justicia eh, va a ser más transparente, se va a, a, a quitar. En los retrasos, vamos a, etcétera, etcétera. Entonces fueron campañas que vienen desde el presidente Fox, Calderón, etcétera. Eh, el propio gobierno, el propio Estado patrocinó eh, de alguna manera el preparar a nuestros funcionarios o a los operadores del nuevo sistema, pero siempre fue una bandera de campaña. El problema es que en México... Si era necesario, si era muy importante modificar o reformar nuestro sistema procesal, porque estaba enquilosado. Exceso de trabajo, eh, nuestros funcionarios se habían acostumbrado a, a, a dejar todo al final, eh, los juzgados estaban llenísimos de trabajo, eh, etcétera, ¿no? O sea, como que era se Era un se, sistema, que te interrumpa, era un sistema eh, proclive. ¿A la corrupción? Bueno, no tanto eso. El problema, yo creo que el problema de la corrupción es, no es tanto el sistema, sino la gente que maneja el sistema. Porque el sistema era en lo oscurito resolver. Pero, pero había, hay jueces muy honestos, hay jueces deshonestos, hay ministerios públicos honestos, hay ministerios públicos deshonestos. O sea, no podríamos generalizar. O sea, yo creo que tuvimos muy buenos jueces en el sistema tradicional, ¿no? Y eh, que trabajaron bien. Pero el problema es que si un juzgado tiene 2.000 asuntos al año, pues difícilmente puedes ahogar eh, 2.000 procesos al año en, en, en esas condiciones. Que es lo mismo que nos puede suceder con el sistema adversarial. Eh, retomando, retomando la idea, bueno, nos presentan como una panacea. Pero en este momento estamos viendo que los propios funcionarios, como el jefe del gobierno el Fede, del Distrito bueno, de la Obra de la Ciudad de México, nos dice: el problema que tenemos de la altísima incidencia en, en crímenes es por culpa de los juicios orales. Entonces, él fue el que los propició, él fue el que los patrocinó, él fue el que apoyó económicamente para la creación del sistema, y en este momento no les puedes echar la culpa al sistema. Porque además tenemos que, que, que dimensionar que hay una diferencia, primero. Una cosa es el sistema de procuración de justicia y otro es el, el problema judicial. O sea, ¿nuestro sistema judicial está funcionando? Bueno, ahorita vamos a ver si bien o mal. ¿Nuestro sistema de procuración de justicia, de investigación y sistema policíaco está funcionando? Creo que no. Entonces, la culpa no la tienen los jueces de juzgados orales. Lo tienen en un momento dado pues las policías que no hacen detenciones, las policías que no presentan, no cumplen órdenes de aprehensión, etc. Ahora, tenemos en este momento un problema que es grave, para mi gusto es grave, y que eso descontrola mucho al público. Conforme el nuevo sistema adversarial, solamente lo que sucede de junio del año pasado para acá, entra al nuevo sistema y de junio para atrás, donde no había sistema, se continúa con el tradicional. Entonces pensemos que en este momento nuestros juzgados penales están trabajando tradicional y oral. Y, y, oral, y que dentro del tradicional les quedan dos mil o tres mil asuntos a cada juzgado. Si nosotros lo pensamos, va a acabar dentro de diez años. Bueno, por ahí un funcionario, no recuerdo este momento, su nombre, decía que para que este sistema eh, funcionara al 100%, habría que esperar a partir de ahora 11 años. Más o menos. Que coincide contigo. Que es lo que hemos comentado en otros programas aquí contigo. Uh -huh. que es que es muy complicado, pero pero aquí estamos viendo que en 10 años van a continuar. Entonces, detienen a una persona y le dicen, le dictaron la autoformal prisión. Pues eso ya no existe. No, bueno, sí existe porque el delito lo cometió antes de que entrara en vigor el nuevo sistema. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con determinados funcionarios o gobernadores, donde a unos les dictan auto de formal prisión, a otros les dictan vinculación? Y la gente dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuándo vinculan? ¿Cuándo, eh, ¿cuándo es un auto de formal prisión? ¿Cuándo es el tradicional? ¿Cuándo es el, el sistema el nuevo. nuevo? Y hay mucha queja. O sea, la gente no está a gusto con el nuevo sistema. Primero, rápido no es. Es lento. Eh, segundo, creo que nuestros funcionarios apenas están aprendiendo. Que Era lógico, no es lo mismo jugar a la escuelita donde hacemos eh, una obra de teatro sobre un juicio oral que ahora sí haz de verdad un juicio oral y donde sí te vas a enfrentar al, 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 de al juez de de veras. Y luego nos encontramos con otro problema que para mí es muy grave. El problema de que tenemos un solo código nacional de, de procedimientos penales que opera en toda la República en materia de foro común y foro federal. Esto es en todas las entidades federativas y en materia federal. Pero el juez del Estado de México no es lo mismo que el juez del Distrito Federal en criterios. El juez de Chihuahua es, tiene otro criterio totalmente diferente al de Yucatán. Entonces estamos aplicando una ley, pero con criterios diferentes. Entonces, lo que se buscaba era unificar un sistema procesal y en este momento vemos que cada quien maneja su, el código a, a, su, a, a, a razón de su entidad o de su conocimiento o, de, o, de, o del clásico bueno yo así, así yo así lo considero no que eso es gravísimo oiga es que esto nos dice la ley bueno pero es mi criterio sí sí eso es gravísimo Pero además Carlos no solo en esto que es una eh, directriz que nosotros siempre llevamos en el programa de Derecho Familiar porque aquí no son y ustedes lo han escuchado durante eh, tantísimos eh, tiempo ya que estamos empezando la novena temporada después de ocho años de estar en esta pantalla llevándoles a ustedes lo mejor del Derecho Familiar hemos siempre reiterado no son las opiniones mías personales sino lo que la ley ordena el doctor eh, Carlos Ernesto Barragán está hablándonos de lo que ha sido, lo que es y lo que la ley ordena. Y en esas condiciones es muy importante, Carlos, de acuerdo a este antecedente que tú hacías, para ubicarnos bien en la materia, sobre todo para quienes nos honran viéndonos en su casa, que aun cuando ya lo hiciste en el pasado, volviéramos y nos dieras de alguna manera un concepto. <coughs> Eh, grosso modo, eh, académico, práctico, de lo que es el proceso oral penal acusatorio y, desde tu perspectiva, atendiendo a la reforma al 20 constitucional, ¿cuál sería el objetivo principal de la reforma? Entonces, son dos preguntas. Sí. ¿En qué consiste el proceso oral penal? ¿Y cuál es el objetivo que se persigue? Bueno, yo empezaré al revés. Lo que se persigue es la democratización del derecho y darle mayor celeridad a los procesos y sobre todo que eh, la persona no esté presa, sino esté eh, en su gran mayoría en libertad. La democratización. Ha sido uno de los ¿Qué quiere decir esa palabra? Es algo que yo no entiendo mucho de democratizar. Es decir, democratizar es para todos. Bueno, pues la ley es para todos y el derecho es para todos, pero... Eso le encanta mucho a nuestros jueces, es decir, estamos democratizando el derecho porque lo estamos haciendo para, para toda la generalidad, etcétera. Cosa que no es cierto. O sea, eh, sería, sería muy falso hablar sobre esa de, famosa democratización. Ahora, segundo, el sistema adversarial lo que está buscando es, bueno, primero que nada, no llegar a juicio oral. Eso, déjame que te interrumpa. Esto que acaba de decir Carlos Ernesto Barragán y Salva Tierra, usted no lo oye. Yo no escucho Carlos a los medios, no. no escucho a los juzgadores. Parece ser que todo mundo que están involucrados en esto quieren llegar emulando la televisión norteamericana, que estén ahí los ocho personajes que participan en un proceso oral penal, el acusado con su defensor, la víctima con su asesor, el Ministerio Público, el juez o los tres jueces, el público, etc., como si fuera un show. Y lo que tú acabas de decir es fundamental y lo vamos a reiterar permanentemente en esta primera y en la segunda parte. Lo acaba, repítelo por favor, eso es muy importante. Sí, o Carlos. sea, la idea es un juicio oral al cual no hay que llegar. Hay que buscar cualquier medio o forma alternativa de solución. Recrea esa frase de, con más términos, más sinónimos, para que la gente la entienda sí. bien. El problema es este: nosotros no tenemos una gran capacidad para manejar, como en el sistema tradicional o sistema mixto, por ejemplo, que un juez maneje mil asuntos. O sea. Cada juez puede manejar un solo asunto y hasta que acabe puede empezar otro, ya a nivel de, de juicio en oral. En el nuevo sistema. En el nuevo sistema. Como consecuencia, si nosotros tenemos 50 o 60 jueces, máximo podrían llevar 60 procesos por lo que duren. Pero otra de las fantasías es decir, bueno, el juicio oral empieza a las 9 y se acaba a la 1. Bueno, pues eso no es cierto. Un juicio puede durar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, dependiendo. ¿De quién de estamos clase. hablando del clase de delito que se está manejando? Permíteme. Brevísimo, no le cambie. En un momento regresamos con ustedes porque, como ya vio, ya escuchó, esta es la esencia del proceso oral penal adversarial. No llegar a un juicio, sino soluciones alternativas, mediación, dependiendo de la clase de delito de qué se trate y tratar de negociar, si es que se admite esta palabra, la culpabilidad, el delito que no se integre, que se de alguna manera no llegar a la sala a todo lo que esto implica. En un momento regresamos con ustedes. Les dije, regresamos y de inmediato le doy la palabra al maestro, al doctor Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra. Les recuerdo, él es el director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y estamos hablando, en este momento vamos a retomarlo, de cuál es la situación actual de los procesos orales penales en México. Y el maestro, antes del corte, nos estaba explicando a ustedes y a quienes les habla que el objetivo, el propósito, la esencia de la reforma es negociar y no llegar al juicio. Maestro, tienes la sí, palabra. Muchas gracias. Sí, retomando el tema, eh, lo, que, lo que en el nuevo sistema se pretende es no llegar a juicio oral, porque si llegamos todo a juicio oral reventamos el sistema, porque no no tenemos no hay instalaciones. no tenemos salas, no tenemos jueces, no tenemos capacidad. Para manejar. Material. Entonces, lo que nosotros debemos o lo que se debe de buscar en este sistema es que solamente, ya exageradamente, el 10% de los asuntos llegue a juicio oral y el otro 90% se resuelva por alguna de las formas alternativas de solución a conflicto. Entonces, eh, dentro de ahí vemos el... La posibilidad en un momento dado de, eh, de negociar con el Ministerio Público en un momento determinado una sentencia. Esto es, si yo confieso, si yo renuncio al juicio oral, si yo renuncio a ofrecer pruebas, si yo renuncio a la audiencia, sí, si, acepto, si yo renuncio pues y acepto mi responsabilidad. Y hay elementos de prueba para justificar que efectivamente soy el responsable de ese delito. El Ministerio Público me dice, bueno, si, como ejemplo, ¿eh? a ti te corresponderían de 10 a 20 años. Te voy a poner 8. Entonces se va ante el juez de control y se le dice al juez de control, señor juez, estamos eh, en forma anticipada terminando este juicio. El señor viene a... A hacerlo y le vamos a poner una sentencia de ocho años. ¿Qué estamos viendo aquí? Que quien está imponiendo la sentencia el es el Ministerio Público, no el juez es el Poder Ejecutivo. O sea, el juez es la voz de decir, ah, bueno, como el Ministerio Público ya te dijo que son ocho años y procede, yo te dejo ocho años. Y luego, eh, eh, a mí me han comentado jueces, amigos míos, me dicen, mira, hay veces que es o es mucho o es poco pero yo no puedo en un momento determinado intervenir ni en aumentar penas ni en reducir penas, sino me tengo que ajustar a lo que el Ministerio Público... Investigó. Bueno, le propuso o negoció al, al, al ¿Es imprupado. como consecuencia de lo que él investigó. O sea, exact, vamos a suponer, hay un delito de homicidio y tengo todos los, todos los elementos suficientes para justificar que una persona cometió ese homicidio. Nos vamos a la forma de la acusación por escrito, tengo pruebas, tengo todo y te digo, mira, tengo todos los elementos para irnos a sentencia, pero en sentencia te pueden aplicar 20 años. En ese momento renuncia a tus derechos y yo le voy a pedir al juez que te ponga 8. Pero además si te portas bien sales en 5. Entonces, acéptalo porque de otra manera te van a poner 20. Acepto. No es que lo que no se está negociando el delito, o no se está negociando la, la, la responsabilidad. O sea, sigue siendo el responsable de un homicidio. Lo único que estoy negociando la es la pena. Entonces, negoció la pena, se la pido al juez, el juez te la concede y ya terminamos el asunto. ¿Y como eso? Pueden ser penas menores o pueden ser. Eh, suspensión de procedimiento a prueba, o sea, te portas bien durante dos años, vienes a firmar, no bebes y a los dos años se acaba tu proceso. O paga y se termina. No tienes dinero, hazlo en abonos. Y cumple. Es una forma de la restauración respecto de, de, del, del pago. Entonces, lo que está procurando eh, todos los jueces. Eh, en la, en la etapa inicial, en la intermedia, es buscar una negociación rápida, una forma anticipada y no llegar a juicio oral. ¿Y si lo están aplicando? Y si lo están aplicando. Bueno, eso es muy importante. Bueno, sí y no. Porque lo que. Lo, sí, sí, bueno, me refiero a sí y no por una razón. Yo estoy de acuerdo en que la solución de los problemas no es la cárcel. O sea, la cárcel no resuelve todos los problemas. Ni te va a volver bueno. O sea, tú puedes salir en 10 o en 20 o en 30 años y a lo mejor sales peor que como entraste. Dentro de la, la universidad penal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, aquí la, la, la situación es que en momentos te estoy dando tantas facilidades que a lo mejor tú sales y, y lo que han hablado mucho se ha comentado que es como una puerta giratoria. Entro, salgo. ¿Y a qué, vuelvo, a qué voy? A lo mismo, a robar. Pues Alguien me salió barato. Pero si eres eh, reincidente, entonces ya no te dan la opción ya no de te negociar. Dan, pero de todas maneras, es, estamos. O sea, es lo que se queja, por ejemplo, el, 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 el jefe de gobierno del Distrito Federal. O sea, ¿de qué sirve que yo los encierre si los jueces los sacan y vuelven a reincidir? Entonces, es una, es una entrada por salida de, 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 del, del sujeto. Esa es una de las quejas, por ejemplo, del jefe de gobierno. Otra queja que podríamos tener es fundamentalmente la situación de la víctima, que no obstante que tiene facultades de estar en el proceso, que tiene facultades para oponerse, al final de la instancia, bueno, quien resuelve es el juez de control respecto a una reparación del daño o respecto a una retribución. Entonces, la víctima también... Sigue victimizada, ¿no? Y tiene que comparecer. Y, tiene, y que estar... tiene que comparecer. O muchas veces ya no regresan porque ya se aburrieron de las audiencias. Eh, hay muchos conflictos. Ahora, hay situaciones dentro de mi punto de vista muy personal que son buenas. Por ejemplo, un sujeto que... Vamos a suponer, un sujeto, un sujeto en estado de debilidad atropella y mata a una persona. Anteriormente era un delito grave, pero con una penalidad baja. O sea, lo grave era para que no saliera. Para que no saliera ocho meses, pero a los ocho meses iba a salir y además salía a lo mejor con una multa. Tenemos varios casos de gentes que, que estuvieron. Ocho meses más que nada por capricho de, de una autoridad que mataron a una persona. O otros que la ni reparación siquiera entraron. Daño, otros que ni siquiera entraron, pero vámonos a, vamos a pensar el que entró. Bueno, en este momento, el mismo sujeto borracho atropelló a una persona y tiene posibilidades de que el juez diga, bueno, es un hombre que tiene una familia, una casa, tiene dos niños, tiene una fábrica, tiene empleados. Trabaja. Se emborrachó. Se emborrachó. Qué, ¿Qué sentido tiene meterlo preso? Seis meses y de todas maneras le voy a dictar una sentencia de seis meses. Mejor lo dejo desde este momento con una medida, deja, lo dejo en libertad. O sea, ahí me parece bien que en un momento dado... ¿Los jueces están preparados para eso? Sí, porque además hay un sistema administrativo que cuando llega el sujeto ante el juez de control inicialmente en la audiencia inicial ya le está, ya le está diciendo ese sujeto es padre de familia tiene antecedentes no tiene antecedentes es o sea ya le, le manda el récord para que el juez ya tenga más o menos una idea de, quién es? de la medida que puede aplicar entonces ahí me parece hasta ahí me parece bien porque no toda la gente merece eh, estar presa o o a lo mejor lo merece o sea para la víctima a lo mejor lo merece o sea Pensemos en una viuda que atropellaron a su marido. Pues lo primero que quiere es la pena de muerte para esta persona, ¿no? Pero en un momento dado, ¿qué ganamos con tenerlo seis o seis, ocho o diez meses preso? Pero la víctima. ¿Pero si se le repara el daño? ¿Si le matan un hijo? El problema, mira, el problema es este: el problema de la reparación del daño es que es tan barato en México un homicidio. ¿Qué quiere decir tan barato? ¿Cuánto sí, cuesta? Por ejemplo, cualquier gente vale aproximadamente sobre 100 mil pesos. <laughs> ¡Qué ¡Qué impresión! Entonces, ¿quién, eh, ¿quién, es quién barato, determina ¿no? ese peso? Eh, 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 se aplica conforme a la ley federal del trabajo. Ah, ok, eh, ok. Como... Dependiendo de la profesión y que sea y tal. Y sí, eso. pero normalmente se aplica sobre. Debe andar sobre 100 mil pesos. Sin que me hagas mucho caso, puede dar sobre 100 mil pesos. Pero vamos a poner que va 200 mil. Bueno, ¿quién te va a ti a pagar la vida de tu hijo? Ni 200, ni 2 millones, ni 50 millones. Solo con la vida del que lo mató. Ojo por ojo, ¿no? Exacto. Pero como eso no se puede, según la Constitución, nadie se puede ejercer justicia Salió, ¿no? por su propia mano. Entonces, eh, ahí es donde, donde vemos la situación: donde dice, bueno, yo ya pagué. ¿Cuánto es lo de la reparación del daño? Dos millones? Ahí están. ¿Está preparado el pueblo mexicano? ¿Tiene la cultura para aceptar ese tipo de arreglos? Yo creo que no. ¿Cuánto vamos a tardar? Porque es, es de la idiosincrasia nuestra. Mira, eh, ¿se llegará tenemos... un día a eso? Sí, puede, puede ser que sí, pero eh, lo que tenemos es, es que cambiar de mentalidad. Por ejemplo, yo como abogado, que he sido siempre defensor, cuando alguien te habla de que está preso, lo primero que te dice es, ¿cuándo me saca? Y soy inocente. Y soy inocente, pero... O maté a 10 personas, pero ¿cuándo me saca, licenciado? Y... Lo que sea, pero sáqueme, ¿no? Entonces, en este momento, cuando tú llegues y le dices, ¿sabes qué? No te puedo sacar, pero declárate culpable y sales en 5 años. Oiga, no, yo, yo no le pago para que estés yo 5 años preso. Ese pero, es todo el campo. Porque, cambio, porque ¿no? todo viene a, a nivel de la, de la alta corrupción que existe, no solamente en la carrera de derecho, en todas las carreras. O sea, aquí no se salva ni la medicina, ni la arquitectura, ni la ingeniería. Los o sea, peritos la corrupción y la, la encontramos en, en todos lados. Entonces, el abogado corrupto que llega y le dice, no te preocupes, en tres días te saco, pero me das 100 mil pesos. Y a los tres días, híjole. Fíjate que me falló eh, mi contacto. El juez. Pero no te preocupes, en cinco sales. Y así lo traen. Y así lo traen, entonces, en sentencia, y en apelación, y en amparo. y Al final se gastó 200 mil pesos y no salió en nada. Y a lo mejor el abogado desaparece con el dinero Exacto. y el cual sigue en la cárcel. Entonces, ahorita, eh, lo único que te queda es, de alguna manera, como abogado, primero, es ser honesto con tu cliente y decirle, ¿sabes qué?, te van a condenar, mejor ríndete. Ahora, si yo soy un abogado corrupto, lo primero que le voy a decir es: tú no te preocupes, nos vamos a juicio oral y en juicio oral yo te saco. Para ganar tú más. Claro. Y cuando pierda yo el juicio oral, le voy a decir: no te preocupes, en apelación yo te saco. Pero te bueno, va a costar más, es ¿no? Es impresionante tu luego, experiencia. Pero no te preocupes, en amparo yo te saco. Y al final dice: Ni modo, este, te vas a tener que quedar los 20 años de la cárcel porque no se pudo. Es que ya sabes cómo es la corrupción y aquí mientras en México. ¿Y te ¿no? costó como preso? Bueno, primera, primero, segunda. primero, la segunda. Bueno, ahí tienes que contar todo, ¿no? Primero, lo que te costó el abogado y lo que te cuesta un hotel de cinco estrellas como es un reclusorio. Porque si quieres comer bien, si quieres dormir bien. Si quieres... Eh, Para bañarte. Bañarte. Si quieres Baño. tener buena ropa, si quieres visita conyugal, si quieres que te... La comida, si quieres dormir en cama, eh, si no hacer... Eso, Agua todo eso cuesta no Que, que no te maten o que no te roben. Eso, todo eso cuesta o dinero. no te violen. Todo eso puede ser, ¿no? Todo cuesta dinero. Hay veces que entra un cliente de, de nosotros al reclusorio, más o menos bien vestido. Y cuando sube, sube con los este, tenis rotos, las blusas. ¿Qué te pasó? No, pues me asaltaron. Adentro. Adentro. Me quitaron mis, mis, mis tenis, me quitaron mis calcetines, me quitaron mi ropa. Calzones. Y me pusieron lo que había. Qué barbaridad. Independientemente de la gente que duerme parada, ¿no? Carlos, en esta tan interesante disertación y esta academia que nos das, eh, tengo una duda, eh, sobre todo porque el parangón o, o la, el reflejo hacia lo que vamos del sistema norteamericano, eh, ¿esta materia de la posibilidad de la justicia alternativa o soluciones mediáticas, etcétera, eh, se puede hacer en todos los delitos en México? Bueno, por el de con independencia, por ejemplo, de delincuencia organizada. O sea, o la regla es todos menos delincuencia organizada, y algunos delitos que se pueden considerar, ya no se, ya no se habla de delitos graves y no graves, pero delitos, por ejemplo, homicidio, la paz pública, eh, o el orden. violación, secuestro. O sea, hay determinados tipos homicidio de delitos. Homicidio Intencional, pero imprudencial. Doloso. Doloso, pues sí, pero culposo no. Culposo no. Eh, violación, secuestro, trata de personas, que es otro problema, etcétera, ¿no? Entonces son delitos en los cuales el juez de oficio te aplica prisión preventiva y no te, no te aplica ninguna posibilidad de que, de que puedas eh, salir. Tienes que irte necesariamente a juicio oral. Volviendo en la misma temática principal, eh, para hablar de la situación actual de los procesos orales penales en México. Eh, ¿Podrías, con esa autoridad eh, intelectual y jurídica y de integridad que tienes tú, eh, decirnos eh, en qué está actualmente de los 32 estados de la República, de la implementación, etcétera, la operación de este sistema? Porque me acuerdo en algunos de los programas anteriores que hablabas de números muy relativos, inclusive alguna vez... Tú fuiste los que primero señalaste que Sonora con aquel gobernador Padres estaba, que no habían iniciado, ¿no? Y igual reiteraste algunas veces que creo que Chihuahua y Oaxaca o no sé dónde, antes del 2008 ya habían empezado Chihuahua. con esto, ¿no? Chihuahua. Entonces, en este momento, eh, ¿cuál es la situación? Esto ya está a nivel federal y, y local en todo el país. En toda la República. Ya opera. Ya opera. Esto es una gran noticia. Esto es muy importante para ustedes porque eh, ha habido diferentes opiniones, ha habido críticas acervas, negativas contra el sistema, eh, sobre todo porque cuando ya se veía la víspera, se hablaba a un año, a dos meses, de 21 mil millones de pesos de inversiones, etc. Pero hoy escuchamos de alguien que tiene la autoridad para hacerlo, que el sistema ya está... Voy a usar un número, ¿al 100% en todo el país? Al 100%. Esto es muy importante porque tanto local cuanto federal, este sistema oral penal ya está funcionando en toda la República. Ahora, vuelvo al punto eh, que antes tocó el maestro Barragán. <coughs> Todas estas personalidades, Carlos, estos jueces, estos ministerios públicos, las policías investigadoras, todos los que intervienen en este nuevo juicio, eh, tienen conciencia de procurar las soluciones alternativas y no llegar a juicio? Bueno, yo creo que aquí depende de la función de cada quien. Pero vamos a, vamos a partir, por ejemplo, de, dentro de los problemas que yo veo en este momento. Nosotros deberíamos tener una policía científica que no tenemos. ¿Qué quiere decir policía científica? Un policía perito. O sea, alguien que en un momento dado sepa hacer un levantamiento de cadáver cuidadosamente, que no, llegue bueno, con la ropa apropiada. Tú quieres eh, egresar a la universidad de no, policías. Pero, 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 ¿sabes qué? Yo, yo di en una ocasión una maestría eh, por conducto de linacipe en Policía Federal. Y había arquitectos, ingenieros, doctores, abogados, etc. Y eran muchachos que estaban muy bien preparados. ¿Pero esos iban a ser policías eh, ¿son policías peligros? científicos, sí. Pero... Pero son 50. No la policía general. No es la policía general. O sea, Por ejemplo, no es la policía del mando único de Morelos. No, no, no. Porque yo oigo policía y digo todos estos, ¿no? No, es que mira, tenemos. Es que vamos a partir de esto. Primero, tenemos un grave problema de policía. En general. En general. Vamos a partir de ese principio. O sea, ¿cuántas policías tenemos en México? Bueno, tenemos. La policía. Municipal, Estatal, Federal, Gendarmería, Ejército, Marina, Fuerza Armada, y todos participan. Ahora, mi pregunta es, ¿hay algún control? Yo creo que por eso, y me gustó a mí la, la comparecencia que hizo el secretario de la Defensa, cuando dijo, señores, ya, ¿verdad? O sea, nos están golpeando por de derechos humanos, están golpeando todo. Pero, si no les gusta me voy a mi me, me regreso a, y, y a ver quién los cuida. Pero, pero todos están interviniendo. Si tú ves, por ejemplo, la detención de fulano, ¿quién participó? Bueno, tres marinos, cinco del ejército, dos de la Policía Federal, tres de Gendarmería. Ahora, ¿eso es porque no se tienen confianza entre sí o por qué? Yo creo que porque es el descontrol del precisamente de la falta de la policía única. No hay una dirección. Yo creo que yo creo que la policía única si hubiera funcionado en toda la República bien, ¿Es estaríamos el único protegidos. Que uh -huh. Pero como hay policía única en un estado, en otra no, en otra interviene uno, en otra interviene el otro, en otra intervienen todos. Es, es, un, es, un, es un lío, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa sí. para eh, ir a la tercera parte del programa, donde le voy a pedir al maestro Barragán y tierra nos haga algunas recomendaciones, algunas reflexiones, algunas eh, reiteraciones para que usted en su hogar tome nota, para que los abogados, los eh, penalistas, quienes poseen la ciencia del derecho, reflexionen en esta serie de juicios tan importantes que emite el maestro Barragán y que son válidos y que son muy aplicables a esta materia de proceso oral penal. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Usted sabe, y lo sabe bien, que es una realidad este programa porque nos deja llegar a su casa, a la sala de su casa, al comedor, a que junto con nosotros dialoguemos a través de la pantalla de televisión. Estamos escuchando al maestro Carlos Barragán y Salvatierra, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad, a quien le he pedido por la trascendencia del tema que la semana próxima hagamos la segunda parte de este interesante eh, tópico, porque ustedes lo han escuchado y quisiéramos saber más, y no es suficiente, una hora para enterarnos, para empezar, de cuál es la situación actual de los procesos orales penales en México. Ya nos dio categóricamente una respuesta fundamental. Todo el país, a nivel nacional y federal, tiene ya en operación. El sistema oral penal adversarial. Esto ya se va ajustando sobre la marcha a nuestra idiosincrasia, nuestros hábitos, nuestra cultura. Y qué bueno que un experto como él, una autoridad intelectual como él en esta materia, avale esto que está haciendo el gobierno federal. Sobre todo, yo recuerdo que la actual eh, presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el ministro Luis María Aguilar Morales, tomó esto en condiciones muy complicadas, las ha enderezado, las ha llevado a buen puerto y ahí están los resultados. Voy a regresar con el maestro Barragán para que nos siga él reiterando sobre esta materia las cuestiones tan importantes de las que está hablando. Sí, muchas gracias. Sí, hace poco, y, y te, te voy a hacer la referencia porque me fue un comentario que me, que me pareció eh, agradable. Un maestro de la facultad decía. Eh, estamos a un, un año de que, entre, que, de que entró en vigor el Código Nacional y el sistema en toda la República. Y es como si fuera un bebé, que lo estamos enseñando a comer, a caminar. Pero, y, o sea, me parece, me parece correcta su, su manifestación. Pero también hay una cosa, tuvimos ocho años. De gestación. De gestación, ¿verdad? No nueve meses. No nueve meses, exacto, ocho años. Donde pudimos haber dejado que ese niño, cuando entrara ya, fuera un adolescente. O por lo menos ya supiera caminar y comer, ¿no? En este momento, creo que ya no estamos para experimentos. Ahora, ya hay en este momento una contrarreforma a la Constitución. ¿Al 20 constitucional? Bueno, eh, está el 16, el 18, el o sea, 19 todo lo y el que 20. Se modificó, modificó? En, 2008. en párrafo, Por ejemplo, una de las ideas es desaparecer el arraigo definitivamente. No obstante que el arraigo ¿Es se en da... ¿En qué se vincula o en qué altera el proceso oral penal? Bueno, el arraigo únicamente se da... ¿Es constitucional el arraigo? Sí. Ah, correcto. O sea, el arraigo lo establece el artículo 16 constitucional. Digo, lo establece, pero... Bueno, lo, 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 Yo te lo, pregunto si es por mi ignorancia, si es nada más de que así, así, y usted aquí se queda y no se mueve. Lo, lo, que, lo que hace... Yo creo que lo que hicieron indebidamente nuestros legisladores es decir, bueno, primero, constitucionalizar el arraigo siendo totalmente, antes, inconstitucional y ahora para mi gusto, ilegal. Bueno, o sea, entonces, es constitucional, pero, pero es ilegal. Eso es lo que, si yo no expresé correctamente, pero eh, he oído muchas opiniones y finalmente, como tú lo acabas de señalar, desaparecerá. Bueno, la idea... Por lo menos ahorita lo que está en la Cámara de Senadores es la desaparición del arraigo, porque dicen, bueno, el arraigo, ¿qué figura es? Bueno, primero, antes de que se, se hiciera constitucional o se legalizara constitucionalmente, en todas las re, le, legislaciones era inconstitucional. Las locales. En, en todas. Chihuahua, todas, todas eran inconstitucionales. Y inconstitucional. la federal no lo consideraba. Y lo que hizo la constitución es decir, ¿sabes qué? Te voy a favorecer Estado. O procuraduría, y te voy a dar eh, el arraigo exclusivamente para delincuencia organizada. Y te voy a dar 40 días, o máximo 40 días, y puedo duplicarte por otros 40 días más para que tengas una persona detenida. Ahora, aquí el problema es este. La pregunta es: ¿es una prisión preventiva? No. ¿Pero una... no te dejan mover? Por es... Pero, pero no está con, o sea si lo, si, lo, si lo analizamos como figura pues no es una me equivoco carlos pero eso está como cuando aquí en la ciudad de méxico el que ya afortunadamente no es presidente del tribunal y eh, crearon el divorcio encausado dijeron ese que está ahí tiene cola de perro ladra como perro es eh, como un perro pero aquí está un decreto que dice que es gato cuando prohibieron apelar la sentencia del divorcio, el divorcio causado. Pues aquí estamos, una situación semejante. Sí, no, lo que pasa es que aquí lo que lo que, la, el, lo que está señalando el legislador es esto. Bueno, si nosotros equiparamos la figura del arraigo, ¿con qué la equiparamos? O sea, ¿es una prisión preventiva? No. ¿Es una medida cautelar? No. ¿Pero te están privando de tu libertad? Pues es cárcel. Es una privación y va en contra de todos los principios es una de derecho. Ilegal, además. Y además de los tratados internacionales, donde lo manejan como que es una violación precisamente a, a, que, derechos a, a, a tus humanos. derechos humanos y a tu libertad. Entonces, es una de las de las ideas que, que en este momento se ahora piensan Yo te hacer. preguntaba cuál es la vinculación o la incidencia de ese arraigo con el proceso oral penal. ¿Por qué lo colacionas? Bueno, lo colaciono porque. En materia de delincuencia organizada se da mucho el arraigo. Bueno, ya no se puede dar ya no se puede dar en delitos de orden común o federal, sino solamente en delincuencia organizada. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio Público? ¿Qué es lo que yo siempre he criticado? O sea, esta crítica no es de ahorita, sino es una crítica que he hecho antes. O sea, yo creo que en un momento dado se pensó que el arraigo era un mal necesario. O sea, decir, bueno, si el Ministerio Público le costó trabajo consignar edad a una persona ¿Qué tiene el persona, arraigo en México? Para decir por años. No sé, no te puedo decir exactamente cuándo se estableció, 20, pero años. más. ¿Qué barbaridad. Porque primero fue un arraigo domiciliario, después un arraigo territorial, arraigo domiciliario, y realmente se retoma para mí del derecho civil. Cuando te decían no puedes salir de la República Mexicana en los divorcios o uh -huh. cosas así, ¿no? Pero en fin. Después se vuelve, te encierra un hotel de paso, que era vergonzoso. Después Luego, te meto en una casa de arraigo. De seguridad. Luego, ¿y a tu casa o no? Eh, antes era tu casa, etcétera, ¿no? Pero además no tienes ningún recurso contra el arraigo. O te lo ponen. O sea, si te vas al amparo, lo más que podrías lograr es que te lleven a tu casa con policías. Pero no, no procede el amparo dado que es un acto consumado. O sea, en ese momento te notifico que estás arraigado ¿Qué 40 días. Ya te, ya te... Exacto. Entonces se consideró como un mal necesario el arraigo. Y de alguna manera se fue suprimiendo en toda la República. Y el propio Procurador General de la República inicialmente en este sexenio dijo, señores, hay que desaparecer el arraigo porque es inconstitucional, etcétera, etcétera. Y al final lo dejaron. ¿Cuál es el fin? Tú, Ministerio Público, detienes en este momento, pensemos al Chapo Guzmán. Y en lugar de tener cuatro días para resolver su situación 40. jurídica, tómate cuarenta. Pero necesitas más, tómate otros cuarenta más. Pero mientras el chapo con sus derechos, ¿qué? Pues no tiene. Ahora, no está, es decir, mientras no sea condenado, presunción de inocencia, ¿no? Exacto, pero que es otra de las violaciones del, del propio arraigo. O sea, eres inocente, pero no te preocupes, te voy a encerrar cuarenta días momentáneamente, ¿no? ¿Qué es la respuesta que dicen los jueces? Oye, eh, prisión preventiva, como medida cautelar, porque no tienes domicilio fijo o no tienes un lugar estable. Pero no te preocupes, eres inocente. Opera no la prisión de inocencia. Nadie. vas a estar en prisión preventiva y se lo pueden duplicar dices no, 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 el no, 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 lo único que estamos es investigando. 40 días. 40 días. Pero me faltaron todos otros 40. Bueno, acabo de, de leer algo muy reciente en que dan dos meses el juez para alguna cosa penal, ¿no? ¿Es ese juicio de él dar esos términos? Bueno, lo que pasa es que. Mira, hay tanto término en el nuevo sistema. Por ejemplo, hay, hay una cosa que a mí. Eh, por ejemplo, lo que es la, la, la investigación ampliada. Te dicto auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio. Y yo, Ministerio Público, solicito 90 días más para seguirlo investigando. Eso hace lugar a oral penal. Porque me faltó eh, una pericial, testimoniales, etcétera. Antes de los 90 días, el Ministerio Público tiene que pedir la audiencia de formal acusación. Si no la pide, ¿qué sucede? El sujeto queda en libertad. ¿Y los 90 días? O sea, si los, o sea se lo, los pasó preso los pasó, los pasó libres, pero los 90 días queda libre. Porque se sobrese el proceso porque el Ministerio Público. ¿Y ¿También podría no pedir su acusación? otros 90 días? No, ya no. ¿No está mal eso de darle 90 días? Lo que pasa es que... Es muy subjetivo. Lo Carlos. que pasa es esto. Eh, no sé si lo hemos comentado en este programa, pero un juez amigo mío, eh, en una conferencia que dio en la Facultad de Derecho, decía, maestro, ¿cuánto tiempo se tarda usted, señor juez, en dictar una orden de aprehensión? Y dice, pues 10 minutos. ¿Y con base en qué? Pues con los datos de prueba que haya, que me mande usted en un mail. ¿Con eso suficiente? ¿Con eso suficiente? ¿Y diez horas de aprehensión? No, pues me tardan una hora. ¿Cuál es la idea? Que como ya no estás tomando cuerpo del delito ni probable responsabilidad, le estás dejando todo al juez en la audiencia inicial. Entonces, yo en este momento tengo dos testigos que dicen que tú mataste. Con esos dos testigos... Te dicto. Te, 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 te doy prisión preventiva y te, y te mando a imputación. E investigar. Y después me doy el margen de decir, quiero seis meses, señor juez, para seguir investigando. O sea, por eso decía que no es tan rápido el juicio, porque si lo vemos por etapas, por ejemplo, si los procesos anteriores, los tradicionales, si hubieran respetado los términos, que hubieran tenido la posibilidad los jueces, no o lo hubieran hecho, acelerado. es mucho más rápido, porque aquí es, te consignan, formal prisión pruebas audiencia sentencia pero aquí audiencia de imputación ampliación del plazo audiencia de acusación formal audiencia de audiencia intermedia donde se admiten se desechan eh, y se depura el procedimiento auto de apertura de juicio oral juicio oral en cuánto tiempo pues cuando haya juez no, bueno, fíjense ustedes, como les dijimos al principio, que iba a ser muy interesante escuchar la voz autor autorizada del maestro Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra, porque él está en la academia, está en la cátedra, está en el ejercicio profesional, está en este diálogo permanente con los jueces, les da cursos a jueces especializados en esta materia y precisamente por eso... Le he pedido a él, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, eh, porque estamos ya llegando casi al final del programa, eh, que nos acompañe él y ustedes a hacer una segunda parte. Es muy importante que usted allá en su hogar reflexiones sobre esto y me permita recordarle que puede ver estos programas en los eh, canales de televisión de Easy, de Sky, de Dish, e igualmente en las repetidoras locales de televisión. En los horarios que se marcan oficialmente, usted puede consultarlos en la cartelera del canal judicial. Normalmente, este programa pasa los lunes de 9 a 10, los martes de 5 a 6, los jueves de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 10 a 11 de la mañana. Igualmente, ustedes pueden ver los 280 programas que hemos realizado en las ocho temporadas que llevamos con el canal judicial en el YouTube. Julián Huitrón Fuentevilla Guión Derecho Familiar, para que tengan acceso fácil, gratuito, a los 280 programas que hemos realizado. Los baje usted en su casa, los pueda consultar. E igualmente, le recuerdo, puede leer mi columna eh, Derecho Familiar, que se publica en la Organización Editorial Mexicana, la más grande de América Latina y la más importante de México, que tiene 70 diarios, de los cuales 10 son deportivos. Y 60 son de información nacional en los diferentes estados de la República. Igualmente, nos pueden escribir al correo electrónico jaguitrón arroba derechofamiliar.net, decirnos a quién quieren ver estos programas, daros sus opiniones sobre lo que están escuchando y reiterarles mi agradecimiento. Y, maestro, muchas gracias no, contrario, por estar no. con nosotros, por esa forma tan sencilla, lisa, llana, clara que corresponde a un maestro de tu nivel. Y te reitero, te agradezco, si quieres decir a la distintas de la audiencia, que nos vuelvan a sintonizar. Pues esperemos que tengamos mucha audiencia y los esperamos el, en este, que nos vean a este programa y nos vean en la segunda parte. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. Y ustedes, recuerden, porque nos ven, este programa es una realidad.